Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Beto el Futbolero en un nuevo video para todos ustedes. Tenemos dos temas a tocar. El primero es Diego Armando Maradona en México. Sí, así como lo escucha usted, el entrenador argentino llega para dirigir a los Dorados de Culiacán de Sinaloa. Y bueno, pues esta noticia pues ha puesto de cabeza a una parte de aquí del mundo deportivo, porque Diego Armando Maradona no se veía como un técnico aquí en México, y menos en la Liga de Ascenso, más bien para la Primera División. Pero pues así están las cosas. Y Diego Armando Maradona debutó como entrenador en 1994 con el Deportivo Mandiyú. Y bueno, pues esto ha sido relevante de lo que ha pasado, y va a ser presentado este próximo lunes en Sinaloa, allá como entrenador técnico de los Dorados de Culiacán. Y Diego Armando Maradona también dirigió a la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica del 2010. Y bueno, pues no le fue muy bien, porque cuando llegó a octavos de final, Alemania lo despachó con un 4 por 2. Y bueno, amigos, esa es la información que hay sobre Diego Armando Maradona, que está aquí en México. El otro tema es Atlas vive en un caos. Y bueno, tiene bajas como el entrenador Gerardo Espinosa, que ha dejado su cargo. Y bueno, esto no se veía venir, porque habían dicho que iban a esperar que terminara la temporada para ver qué podía hacer Gerardo Espinosa, rescatar algo de la liga y pelear por la Copa MX, que es lo único que tiene remedio. Pero no fue así. Gerardo Espinosa ha sido destituido de los rojinegros del Atlas, y eso pues no me parece muy bien. Y en su llegada llega Ángel Guillermo Hoyos a dirigir a los rojinegros del Atlas. Es entrenador, que es argentino, viene a dirigir al juvenil, y actualmente venía a dirigir a la U de Chile. Y bueno, pues Ángel Hoyos no tiene buenos números, pero tiene gran visión, es lo que dicen de él. Y bueno, pues a esperar qué pueda hacer este entrenador con los rojinegros del Atlas. Y Dairo Moreno no llega al Atlas. Esta novela que se venía, pues llegó a su fin. Dairo Moreno no va a llegar a los rojinegros del Atlas, al igual que Mauricio Pinilla. Ni uno de los dos va a llegar. Y bueno, pues esto deja desconcertado a los rojinegros del Atlas, porque no hay un delantero confiable y seguro. Y bueno, en su lugar llega Kleber Piñeiro, este jugador que es del ex Porto. Y bueno, a esperar que en esos últimos días, que se pueda esperar de él. Y bueno, amigos, no se olviden suscribirse a Beto el Futbolero y recomendarnos con amigos, familiares, con los que ustedes quieran, para hacer una gran familia en Beto el Futbolero. Y no te olvides de darle like. Nos vemos en la próxima.